El portavoz del Grupo Municipal Socialista no comparte la decisión tomada por la Junta de Gobierno al respecto de los proyectos que afectan a Seixalbo. Que esta pretendida decisión da Xunta de Goberno local pon en risco a subvención da Xunta de Galicia que era de 203.640 euros, é dicir, o 80% do proxecto. E pon en risco esta pretendida decisión o desenvolvemento do propio proxecto. Vázquez Barquero asegura que los últimos tres meses el alcalde se ha dedicado al turismo institucional y está convencido de que ya no creará la comisión aprobada en el Pleno para el seguimiento de la integración de la alta velocidad. Y como estamos a escasos tres meses o a tres meses, no se sabe muy bien, de unas elecciones generales, el Partido Popular evidentemente no va a crear esta comisión porque tiene miedo de quedar en evidencia no solo ante los grupos políticos, sino ante los agentes económicos y sociales de la ciudad.